Ahí estamos, un día más acá en este Hablemos de Rally, segundo capítulo que estamos llevando hasta sus hogares a través de la señal 26 de TV Red y también con la producción de los buenos muchachos. Hoy día tenemos el segundo bloque destinado a la categoría Super 2000 y ya entramos a saludar también a mi amigo y amigo Jaco Masle. ¿Qué te pareció la primera jornada? Y hoy también un segundo capítulo con la misma gente de la categoría. Hola Pedro, hola a todos los televidentes, muy buenas noches. Vamos a tener la opinión distinta de otros tres pilotos, los cuales, bueno, van a tener una diversa cantidad de tiempo para poder expresar qué es lo que va a pasar con la categoría. Sí, la verdad que ojalá hayan disfrutado del primer programa donde los panelistas expusieron cuál eran la definición que quieren para esta para la categoría Super 2000 en el quinto campeonato, ya que vamos a empezar a transitar dentro de poco en el campeonato del PRC, porque estamos tratando de generar la instancia de que aumente el parque en esta categoría, que terminó solamente con 3 o 4 corredores, y también hay autos que están preparados y mucha gente no entiende por qué estos autos están fuera. Así que la idea de generar este tipo de programa, este tipo de debates, es para que la comunidad entienda y también para que se den cuenta de lo que va a pasar de aquí en adelante con el quinto campeonato. Y vamos a entrar a saludar también al segundo grupo de panelistas que está acá ya en el set con nosotros. Víctor Barría, el hombre del Toyota, del Team Toyota, con nosotros. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, aquí estamos para hablar un poquito más de automovilismo, que los apasiona, y ver opiniones diferentes. Bueno, eres uno de los pilotos que está peleando para ver qué va a pasar con esta categoría, qué es lo que vas a pedir, en qué te ves beneficiado y también qué crees de esta categoría. Vamos a charlar de eso y de muchas cosas más. También está con nosotros Sandro Boinovich, que terminó también este cuarto campeonato. Estás con nosotros, Sandro, y también tienes una visión bastante particular de cómo ves esta categoría. Gracias por estar con nosotros y bienvenido, Sandro. Sí, bueno, gracias a ustedes. La verdad que siempre es un gusto venir a conversar aquí o a cualquier programa de rally o de automovilismo. Y bueno, ahí vamos a ir viendo durante el programa qué pasa, distintas opiniones que tenemos de la... Si tú tienes una opinión bastante particular de la categoría y de cómo la estás viendo. No sé si alcanzaste a ver el programa de la semana pasada, donde estuvo Fito. La verdad que no lo pude ver. No lo pudiste ver. Bueno, tú, de todas maneras, ustedes se han juntado y ya tienen una idea más o menos de lo que creen. Sí, así que sí. La idea es que conversemos acá y... Exacto, ahí vamos a ir viendo, o sea, lo que hemos hablado, lo que se va a hablar, todo. Podemos ir ahí analizando el tema. Así es. Y también tenemos a la leyenda del automovilismo, a uno de los precursores del rally, a Jaco Masle. Jaco, muchas gracias por estar acá. Y eres uno de los pilotos que está peleando para ingresar a esta categoría. ¿Qué tal, Chay? Bueno, buenas noches a todos acá, al programa. Gracias por invitarnos. Y bueno, y vamos a ver qué podemos sacar el limpio de esta rueda, ¿no es cierto? Para ver los pros y los contras que pueden haber. Y bueno, nosotros somos los afectados entre comillas, así que, pero lo importante es aclarar los puntos y el por qué estamos fuera, digamos. Eso es sumamente importante, Jaco, porque la comunidad seguramente te ha preguntado en más de alguna oportunidad por qué no están corriendo tú, por qué no está corriendo Cristóbal o Jaco, y es un problema técnico el que hace que ustedes no estén corriendo en este campeonato. La idea de estos programas es generar que la comunidad entienda y también un poco que entre ustedes se vayan afinando y poniendo las cosas para que esto vaya tomando un ritmo diferente y también se puedan incluir a esta categoría que le está falto de piloto. Sin duda, para mí la cosa es bastante simple. Hoy día pasa por un tema de 11 HP, en el caso de mi auto, y hace un par de años atrás corríamos con 70, 80 HP menos, o sea, de diferencia entre autos. Acuérdate, corríamos con los Samara en la categoría libre. Correcto. Y hoy día la diferencia es tan mínima que son 11 HP, y por 11 HP no están adentro de la categoría. Obvio, sí. Se me parece.
Sí, vamos a conversar de eso y de muchas cosas más, pero tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a ir cortito nada más y ya retornamos con esta conversación franca y sincera acá con todos los panelistas en este Hablemos de Rally junto a mi buen amigo Jacob Masle. Vamos a la pausa y retornamos dentro de un minutito nada más. Comprar el automóvil de sus sueños es más fácil de lo que imagina, mejor aún si está al alcance de su mano. Confía en nosotros y en nuestro compromiso de entregarle la mejor asesoría y la mejor postventa. Tenemos asesores automotrices especializados para cada marca y contamos con los modelos más cotizados del mercado. Los estamos esperando. Ricasur Derco Center, Avenida Principal, Recinto Franco. Transportes Eugenio Filis Peña. Con más de 35 años de experiencia en el transporte y utilización de maquinarias con propósitos industriales, cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura. Para entregar un mejor servicio a nuestros clientes, hemos implementado un nuevo sistema de monitoreo satelital para nuestra flota de vehículos. Transportes Eugenio Vélez Peña, a la vanguardia del transporte. En Edelmás, somos expertos en materiales eléctricos y contamos con las mejores marcas. Tenemos todo lo necesario para realizar sus instalaciones eléctricas. Somos especialistas en iluminación y contamos con muchos productos más. Edelmás, en Croacia, esquina España, llámenos al 71 40 50. Transporte Voinovich, una empresa de magallánicos al servicio de Magallanes. Experiencia y responsabilidad. El mejor servicio de fletes a cualquier punto de la Patagonia, chilena y argentina. Transporte Voinovich cuenta con equipos especiales para el transporte de ovinos y bovinos. Además, se dispone de diversos tipos de equipo, según su carga, así lo requiera. Transportes Voinovich, profesionales del transporte de todo tipo de carga. Rómulo Correa, 0183. Fonofax, 22-5308. Transportes Voinovich. Caracol Austral, tu centro comercial. Estamos de vuelta acá en este Hablemos de Rally. Ya vamos a empezar a dialogar y a conversar de lo que va a ser el futuro de la categoría Super 2000. Jacob, empecemos con esta conversación. Así es, y vamos a partir con el mejor ranqueado de lo que terminó este campeonato. Con la opinión de Sandro. Sandro, hay varios puntos que barajar. Primero, la categoría hoy en día está hasta 201 HP. Si bien tu auto tiene 197 caballos, ¿de qué forma es tu visión para que esta categoría pueda surgir? Porque recordemos que fueron tres autos los que estuvieron corriendo durante todo el campeonato. Con el campeonato completo, llamémoslo así, se sumó Víctor Barría dos fechas, Alejandro Rueda dos fechas y una intervención de Javier Soto y Luciano Preto. Fueron las únicas intervenciones. Ah, y el Gordo Almonací con el Volkswagen Golf. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión con respecto para que esto pueda empezar a solucionar
todo el problema para que esta categoría tenga parque. Yo, o sea, es una opinión que siempre he dicho en todos lados. Para mi gusto, el tema del PRC tiene que haber, digamos, una siempre, como cualquier cosa, un presidente, una directiva que organiza, que hace las reglas del juego, ¿cierto? Y para mi gusto las reglas están puestas. O sea, en eso discrepo con el señor Yanco acá, que acaba de decir una opinión que por 12 caballos estamos fuera. O sea, todos sabíamos cómo eran las reglas del juego. En su momento, en el momento de comprar un auto, yo compré mi auto pensando en el reglamento del PRC, ¿cierto? Un auto que incluya PRC, Hermandad, Caruquinca, pero siempre pensando en el PRC, para que no quede fuera. Las personas que compraron un auto después de saber el reglamento, que está con más caballaje, lo compraron mal, para mi gusto. Porque si hubiéramos puesto las reglas antes y haber dicho, ya, la categoría es hasta 220 caballos, perfecto. Pero si no, se nos va a disparar de las manos, como dice, qué sé yo, Jaime, o lo dice cualquier persona, si empezamos a subir los caballajes de a poco, vamos a llegar a 300 caballos como si nada y todo se va de las manos. O sea, al final gana el que le pone más plata, ¿no? Pienso yo, o sea, personalmente, y opinión de mucha gente también que piensa así. Por una parte, Sandro, tiene razón. O sea, cuando se generaron estas categorías, nadie pensaba quién era el correr. Y tú acabas de decir que tenían 11 caballos de diferencia. Ahora, ¿cuál es el punto para ponérsenos de acuerdo? O sea, yo pienso que no es tan... no es tan así. Yo no compré un auto que estuviera fuera del reglamento. Yo compré un auto para la hermandad, punto uno, ¿cierto? Y en el cual hasta ese momento la categoría era libre, F, ¿ya? Y lo compré porque ya había un auto de esto corriendo en una categoría. Sea como haya sido ingresado ese auto a la categoría, estaba, ¿ya? Entonces se me dio la posibilidad de comprar ese auto y lo compré. Y yo pienso que no es un tremendo hándicap que pueda tener el auto, pensando obviamente en de las formas que también no me parecen cómo está el reglamento, porque yo creo que cuando tú tienes que reglamentar algo, lo tienes que poder medir. Y hoy día nos basamos en un número, no solamente en un número. Así que, no sé, a mí me da la impresión que de todas maneras hay que buscarle una solución, pero que no se diga que nosotros compramos autos después de esto, del otro, nos da lo mismo. Nosotros siempre decimos correr en una categoría y cuando vamos a ir al Gran Premio de la Hermandad, vamos a buscar el mejor auto dentro de todo. No es el gran, no es tampoco un auto, un super auto, digamos, porque así como tiene una P de HP más, ¿no es cierto? Porque 11 HP no inciden. El auto, aparte de tener 11 HP, tiene falencia, que no tiene LSI, ¿no es cierto? Entonces lo hace ser un auto que es bastante equilibrado. Caemos al mismo tema que fue en el programa anterior, de que se empiezan a ver solamente dos marcas. Pero a diferencia de porque esta categoría no es una monomarca ni de modelo ni de marca, ¿no? Valga la redundancia. Pero, Víctor, tú tienes un Toyota. Si bien el Toyota en su momento fue un auto competitivo, hoy en día tiene varias desventajas. ¿De qué forma miras tú un reglamento para que finalmente se pueda sumar y a ti te motive a seguir corriendo? Bueno, la verdad es que las ganas siempre han estado, si el tema es que, no sé, yo pienso que la única forma de poder avanzar una es corriendo, que no he tenido la oportunidad de correr en todas las carreras, entonces... Pero aparte de eso está el tema de los caballajes, que es un tema, o sea, es lo mismo, Sandro, o sea, yo compré el auto de acuerdo al reglamento. En su momento obviamente fue, y hasta el momento es un buen auto, si yo no digo que es un mal auto, lo que pasa es que el tema es que hay que ponerle mucha plata para llegar, digamos, adelante. O sea, tú de esto desprendo, ¿cierto?, que tú concuerdas con la opinión de Sandro, o sea, estás de acuerdo, ¿cierto?, que... La idea mía es que, o sea, ahora en este momento es... tratar de solucionar el problema que hay y para que podamos correr todo, o sea, si dejan correr a ellos, bueno, que al resto lo den igual. Pero ustedes, por ejemplo, ¿qué están dispuestos a ceder para que ingresen los vehículos? Es, o sea, que la verdad que yo, el PRC hizo, no sé si el PRC hizo una reunión con algunos pilotos, o sea, yo en esa reunión yo no estuve, no me llamaron y no recibí un correo, nada. Y la verdad que yo no sé qué hablaron ahí, o sea... Sandro, ¿tú estuviste en esa reunión? No sé a qué acuerdo llegaron. La verdad que, claro, Jaime o
o el PRC nos llamó a los tres, como que hemos corrido todo el año, qué sé yo, pero que igual quizás estuvo mal porque tendría que haber llamado a todos. Era como la opinión de los tres pilotos que hemos corrido todas las carreras, o casi todas, que soy yo, Fito y Lucho. Entonces trataron ahí de rescatar opiniones de los tres, de él, y ir tratando de llegar a un acuerdo, o sea, para que pueda correr. Porque... ¿Y cuál fue el tenor de esa conversación? Porque aquí el Fito, tema, nada, la semana que pasó, que cuando estuvo acá Fito y estuvo Lucho, ellos se mostraron bastante dispuestos a abrir la categoría y que entren, sí. O sea... No, sí, yo, o sea, de cierta forma, en un principio no me gustó la idea, porque por lo que te dije recién, sí, o sea, sí. Si uno va a correr un campeonato, tiene que fijarse primero que nada antes pasado, de comprar el auto. Pero en la reunión del año pasado tú votaste que sí podían entrar. Sí, más que nada por aumentar la cantidad de autos, porque para que no sigamos corriendo tres o cuatro. Pero en un principio, por eso te digo, yo no estoy de acuerdo por el tema de que uno tiene que comprar el auto pensando en el reglamento que está. Punto uno, ¿cierto? Ahora, que se pueda arreglar, para que ellos entren, ya, es un tema que se va a conversar, se está conversando, y de hecho tenemos una reunión ahora para hablar del tema. Pero hay que buscarles la solución, o sea, si se puede, sí. Ellos tendrán que ceder, nosotros también, llegar a un acuerdo de que nosotros podamos poner algo, que sea un escape, un filtro de aire, un no sé, y ellos llegar a equiparar los autos. El otro día vi a los de la categoría N2 también, o sea, alguien dijo una opinión que es válida del peso potencia, ya tantos caballos, tantos kilos por caballo, listo, algo así, llegar a un acuerdo de que sea una equidad, porque yo siempre he dicho lo mismo y de repente a algunos no les gusta, que a mí me gusta los que compran autos más grandes o le ponen trampear los autos, es porque para suplir la mala muñeca, no. Pero lo ideal sería ¿por qué no compraste lo ideal sería tener todos autos iguales? No te digo monomarca porque quizá a algunos no les gusta el SI, pero llegar a autos iguales y que gane el piloto. ¿Compramos un Honda entonces? O vendamos todos los Honda y compramos, no sé, puro Toyota. Chevette, puro, no sé, pero llegar a tener puro auto iguales cuando llegan el piloto, tan simple como eso. No sé, claro, esa es la... No se trata de eso, no es tan así. Hoy día en cualquier otra categoría del mundo hay no solo 11 HP de diferencia, hay mucho más. De hecho, la R3 hay una diferencia de... más de 20 HP o 30. Sí, recordemos que la R3, el Type R tiene 260 caballos, el Clio 250 y el Citroën DS3, que es turbo, tiene 210. No es, yo creo que no es incidencia un par de HP más o menos, quien maneje más o quien maneje menos. Eso es, yo creo que la hace perfectamente. Bueno, el otro día le pasaron el trapito ahí. Un piloto dijo en Puerto Natal en una entrevista que con 150 HP le ganó, así que... Sí, 150 HP y cuántas cosas dentro del motor que uno sabe. Entonces, sí, a eso voy. No hablemos, hay un reglamento. Es fácil llorar en la cámara y decir, veo mi ojito más chico, pero ¿quién sabe? Yo sé a quién te refieres, y la misma persona que salió volando con un auto el año pasado, del PRC. Bueno, ¿y cómo entró? ¿Y cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Bueno, todos sabemos. Ah, bueno. Entonces, bueno. Pero hubo una comisión que le revisó el auto y se lo permitió que entrara. ¿Y la misma comisión lo sacó? ¿Ah? ¿Y la misma comisión después lo sacó? ¿Por qué? Porque hubiera un reclamo. Porque si no, todavía hubiera estado corriendo. Capaz que hubiera estado corriendo y estarían corriendo ustedes, qué sé yo. Pero por suerte se destapó la olla y no sé, pues, y ganó la verdad. Porque si no, pues yo digo, yo no soy enemigo de, ya, si es libre, que sea libre, pero libre para todos. Pero ¿por qué? Si uno hace las cosas bien. Yo pienso que 11 HP no hacen la diferencia. Van a... Bueno, pero 11, bueno. Más la electrónica, más esto, son 25. Todos tienen lo mismo, todos tienen lo mismo. Sí, ustedes pónganle una cosa a la otra, listo, punto, no hay. Eso de equilibrar peso, potencia, tampoco es tan bueno porque los autos dentro de todo ya están sobrecargados con toda la implementación de seguridad. Quizás no es tremenda diferencia, ¿cierto? Pero la diferencia está en el reglamento. Si el reglamento dice hasta 200, hasta 200. Sí, pero el reglamento está mal hecho. Pero el reglamento lo hicieron... medio manejado, así que no. ¿Qué,
esté mal hecho o bien hecho, bueno, si mañana el presidente de la República dice algo, hay que hacer caso. O sea, yo creo que es así. Igual tampoco, te equivocado. Tampoco se trata de hacer, porque si no sería una anarquía. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que por ahí se desprende algo. Creo que la solución es que el PRC dicte. El reglamento es así y no le dé derecho a opinión a ningún piloto, y menos a uno u otro. O sea, tú no puedes hacer salvedad para que opinen uno y el otro no, como en el caso de Víctor, dice que no fue llamado a la reunión. Claro, ese es un tema, pero no sé, o sea, para mí yo creo que, claro, como tú dices, el PRC tiene que ver qué va a hacer. O sea, yo sabes lo que pienso, Changi, en esto debiera haber una comisión externa, de otra parte, que haga un reglamento de esto, porque dentro de esto hay un grupo FIA, ¿no es cierto?, un reglamento FIA, un grupo N, un grupo A, un montón de cosas. Yo creo que la gente que tenemos acá en este minuto alrededor nuestro, yo creo que no está capacitada como para hacer un buen reglamento para esta categoría, porque acá cada cual se quiere arreglar con lo suyo. Yo no lo comparto de esa forma. Yo creería que debiera haber una comisión externa de gente bien entendida en este tema y decir, sí, esto hasta acá, esto va a ser así, esto va a ser allá. Porque acá, yo sé que nosotros siempre tenemos la de perder, nosotros. ¿Estás hablando de ustedes como equipo? Sí, porque hay gente que maneja un poco todo el cuento este. Entonces, a mí no me parece, digamos. Yo creo que debiera haber gente externa que fabrique un reglamento para estos hombres. Ahora, las declaraciones que ustedes están vertiendo acá en esta mesa, ¿cierto? Son igual parte de lo que no se ve en el PRC, y me parece muy bien, me parece notable. Cada uno es libre de expresar y hacer este tipo de comentarios, y no es solamente, y hoy a lo mejor puede que salgan este tipo de programa un poco a la luz, pero es vos populi en cualquier taller, o sea, donde tú vas, de repente hemos conversado de este tema y de la falta de carencia de gente que se dedica a hacer los reglamentos, y también del manejo también que ha habido un poco muñequeando estos reglamentos, para algunos sí, para otros no. O sea, creo que de una vez por todas a lo mejor hay que tocar estos temas que por ahí fueron tabú hace mucho tiempo y hoy en día no. ¿Por qué? Porque si queremos salvar una categoría, queremos que la categoría surja, que vaya hacia adelante, tenemos que dejar esa parte afuera. Yo creo que ante todo tiene que surgir un bien común de que, como dice Sandro, como dice Víctor, todos estén dispuestos a hacer. El tema hoy en día, claro, son entre 11 caballos y 16 caballos. Pero eso, hay un ¿qué, tema? ¿Qué es lo que van a ceder? Eso es lo que yo le pregunto a Sandro, a Víctor. O sea, ¿qué están dispuestos ellos a ceder? Porque ahora, hasta lo que ustedes han comentado, están de acuerdo con que entren pilotos, ¿cierto? Pero tampoco no han dicho en esta mesa, por ejemplo, ¿qué vas a ceder? ¿Qué quieres que podía ceder, por ejemplo, para que entren estos autos? En el caso en cuestión, el auto de Yanco, el auto de Cristóbal, el auto de Ilicis. No sé, ¿qué están dispuestos ustedes a ceder? ¿Hasta dónde podrían llegar, cierto, para que...? No son estos tres autos solamente. Hay otros autos que igual van a tener seguramente en un momento dado algún problema. Claro, es un tema que también hay que ver. O sea, ¿cuál auto te refieres? Yo creo que el de Juan Carlos en un momento dado puede llegar a tener un problema con algo, con una mecánica que le está haciendo, que me parece muy bien. La única forma de que ese auto funcione es lo que ellos están haciendo. Me parece bien que la cosa sea así. Yo creo que aquí hay que dar un poco más. Acá no es cosa de quitarle a los autos. Yo creo que hay que, en vez de quitarle, hay que darles. En el caso de ellos, hay que aumentarle un poco. Y en el caso de Bitoco, bueno, que él ponga lo que él quiera. Perdón, pero hay que aclarar. No volvamos a caer en lo mismo en el programa pasado. O sea, son marca y modelo, no nombre y apellido. No, marca y modelo, obvio. Sí, claro. Obvio, marca y modelo. Yo creo que dentro, por ejemplo, yo a una de las posturas que estoy de que no, son los kilos. El excesivo puesto de kilo. Ponte tú que a mí me diga, no, tú tienes que cargar tu auto con, allá, ponte tú que pese 1500 kilos y tienes que cargarlo con 100 kilos más. No lo voy a hacer bajo ningún punto. ¿Por qué? Porque el auto, dentro de todo, ya tiene algo más de 100 kilos en estructura. O sea, hablemos que cuando nosotros encargamos una suspensión y encargamos todo lo que costó fabricar eso, se hizo con un quilaje, ¿cierto? Que uno da a la fábrica donde están haciendo,
Nosotros fuimos a la hermandad, por ejemplo, y ahí nos dimos cuenta que los terribles errores que uno comete al cargar el auto excesivamente empiezan a tener montones de problemas con respecto a eso. Entonces, ya lo tuvimos en la hermandad. Si a mí me lo dicen acá en el progreso, no voy a correr porque es una cosa que no se puede, se atenta contra la seguridad de los pilotos y, como te diría, y contra el auto en sí, porque no hay. Yo creo que para hacer algo bueno, los autos hay que dejarlos relativamente como están y a los otros autos de la categoría irle buscando todas las soluciones que le acomode todo, digamos, y que sea, en vez de cargar kilos, alivianar. Tú tenías una tabla, ¿cierto? Claro, hoy en día cuando un auto se fabrica de rally, ya sea el SI, el Toyota, el Type R, el Astra, cualquier auto, tienen un peso de fábrica, y ese peso de fábrica hoy en día es aumentado entre un 10 y un 12% en cada auto que se fabrica para rally. Ahora, cuando aclaremos que el auto de calle al auto de rally, claro, sube entre un 10 y un 12%. Ahora bien, el auto, cuando se pasa a ese tipo y la fábrica lo prueba con 1.100 kilos, supongamos, te dice 1.100 kilos vacío y 1.400 o 1.300 kilos cargados. Es con personas bajo un estándar de asfalto. Acá estamos sometiendo a autos que son de calle a exigencias máximas. Ahora bien, claro, un piloto por ahí dijo, las suspensiones son para N4. Efectivamente, el auto de Alejandro Ruiz, que es el único auto que tiene el mismo chasis de un Evo 10, de un auto 4x4, tiene suspensiones sumamente superior a la de los autos de tracción simple, porque ese auto es fabricado con el mismo chasis en un 4x4, ¿me explico? Sí. Ahora bien, de las fórmulas que se pueden llegar a hablar, que se han surgido a través de las cadenas de mail, es que a los autos tengan que llegar a lastrarlos con más de 201 HP, si lleguen a lastrar hasta con 200 kilos. Es decir, que le estáis subiendo entre un 10 y 15% más sobre ese 10% que tiene el auto de fábrica. No hay ninguna suspensión ni ningún chasis que soporte eso. ¿Tenías ese dato, Sandro, Víctor? No. ¿Mm? ¿O estás de acuerdo con el tipo de lastre como para ir equilibrando las categorías? Lo plantearon también en esa reunión y se lo ha dicho en todas las categorías, no solo en esta. Pero quizás no es el punto, como dice Yanko, quizás es peligroso para el auto, para uno. Hay que buscar otro punto. O sea, ¿Y cuál es ese punto, Sandro? O sea, ¿qué pedirías tú para el SI? Yo creo que, por ejemplo, ya si ellos entran, como se decía en un momento, con el auto estándar, el 212 caballos estándar. O sea, no, el auto si entra con electrónica, eso fue lo que se planteó. Claro, o sea, si es sin electrónica, ahora si es con electrónica habría que ver realmente cuánto más aumentó los caballos de ese auto, si llegó a 220, no sé. ¿Y cuánto aumentó el SI con tu electrónica? No tengo idea, pues habría que verlo. Bueno, pero es un tema que yo digo, bueno, cuando se reglamenta debería ser lo mismo, entonces no hay lo comentó el mío y el de ellos, el de ustedes. Entonces, habría que nosotros, como SI, digamos el SI, el mío, tener, ponte tú, escape individuales o levas quizás para llegar a equiparar, no sé. Habría que analizarlo bien con alguien que entienda y que diga ya, van a quedar con los mismos HP, listo. Claro, eso en el papel. Ahora bien, tu auto bajo en estructura reúne condiciones que tiene la misma cantidad de trocha que el sedán que está corriendo Lucho Blaines o el de Daniel Preto. Tiene 2 centímetros más bajo que el auto del SI, y a comparación, por ejemplo, del Honda de Víctor, tiene 12 centímetros menos de techo. O sea, tiene una gran ganada en aerodinámica. Del Toyota, perdón. Claro. Muy bien. Te quieren cambiar. Sí. Exacto. Entonces, para aclarar algo, yo siempre lo dije, ese auto es el mejor auto, hoy en día es el mejor auto. Si bien es cierto, quizás es el mejor auto para correr, porque por la forma que tiene, por la aerodinámica. Pero bueno, cada uno compró el auto que quiso. Eso está claro. Ahora lo que yo quiero aclarar es que en la mixtura de marcas que hay en la categoría, hay autos que tienen mejores velocidad de curva, y claramente el auto que tiene mejor velocidad de curva es el SI, por una cuestión de ancho, largo, distancia entre eje y trocha. El auto más perjudicado hoy en día en ese punto, que yo hoy, hace unos días atrás, hice la tabla comparativa, es el Type R, el EP3 y el auto Victor, que es el que tiene más altura de techo. O sea,
no podemos. Es tema lógico, si es como andar con una rampa cargada, bueno, y una vacía. El tema es que tampoco puedes siempre pensar en cuántos caballos tiene el motor si resulta que hay cosas más importantes que esas. Hay que pensar en todo el momento de comprar un auto, a eso voy. No solamente los HP, en todo. En la estabilidad, que quizás en una carrera como la Hermandad, para mi gusto, es lo más importante. O sea, el auto mío va derechito, no se mueve, el otro va para todos lados. Obviamente son dificultades enormes, porque hay en una recta que vas a 220 por hora, se nota, ahí sí que se nota. Quizás no aquí en el rally. No, porque no se llegan a esa velocidad. Porque no se llega a esa velocidad y porque son caminos más trabados. O sea, hay un conjunto de cosas que hay que analizar y ver. O sea, ¿no? Y la Hermandad es la Hermandad, es una carrera totalmente aparte. Nosotros estamos ahora viendo una categoría que es local. El PRC es la Super 2000. Y en el PRC, la Super 2000, sí puede tener deficiencia. O sea, el auto mío en relación a los otros, porque en tramos trabados, por ejemplo, el auto, el TPR va a andar mucho más rápido que el E6. ¿Por qué? Por la potencia y pero ¿por qué la potencia? Pero no te olvides del resto de las cosas. Si eso es lo fácil de maniobrarlo. O sea, es más fácil llevar un auto, para mi gusto, más corto en un tramo trabado. Estamos hablando de trabado. Es una buena explicación. Trabado. Que en una recta a 220. Claro, pero resulta que cuando entra en la zona mixta. El peso también. Porque el auto del TPR es más liviano que el E6. De fábrica. Sí. Entonces, la relación peso-potencia es mucho más. Pero de fábrica. Beneficiaria, como decirlo, para ese. Tu auto hoy en día pesa con ustedes 1590. 1600. Kilos. 1590, entre 1500 y 1610, sí, según la cantidad de combustible. El auto de Lucho Mlainich pesó en el rally de Tehuelche 1508 kilos. Y ese auto tiene que pesar 1500 kilos. ¿Dónde está la diferencia? Si finalmente tu auto de fábrica es 30 kilos más liviano, sí, que el que necesita. Yo creo que los autos deberían de pesarse sin piloto. Claro. La diferencia está sin piloto. Sí. La tripulación nunca va a llegar a un consenso. No, por supuesto. Nunca va a poder llegar a un consenso. Sí. Aparecen dos fideos y qué va a pasar. Sí, correcto. La vida. ¿Entendí? Entonces no puede. Yo creo que los autos teóricamente deberían empezar sin piloto, como es, creo que el R3. O sea, toda la categoría del mundo. Víctor, sí, en el caso del Toyota, ¿qué necesita el Toyota para poder llegar arriba? Estamos claros que tú al principio del programa dijiste que efectivamente tú tenías que hacer más kilómetros arriba del auto, pero dejando aparte eso, ¿cuál es tu punto de vista con respecto para que el Toyota pueda llegar a equipararse con el Type R o con el SI, viendo todos los casos, todas las falencias que puede llegar, las falencias y las virtudes que puede llegar a tener tu auto? Bueno, la verdad que sí, o sea, el tema es el que tú dices, claro, me falta andar todo, pero uno igual trata de hacer el empeño, o sea. Pero por eso te digo, sacando no, de lado toda la parte deportiva. El tema es que el Toyota tiene una falencia muy grande, y que todos saben el tema de. Obviamente con la caja mejoró un montón, pero le falta, o sea, de abajo, no es como la Honda que tiene más reacción de abajo, torque. Más torque. Yo creo que a lo mejor con electrónica podría, habría que probarlo, o sea. Claro, pero la electrónica, pero en fin, no va a mejorar el torque. Pero las levas sí. Las levas puede ser que. ¿Y estarías dispuesto a hacer una inversión, a pedir las levas? Y ¿vas a pedir en la reunión que te den esa posibilidad de ponerle levas a tu auto? Lo que pasa es que, claro, tú. Es el auto que tengo ahora, o sea, yo no lo voy a vender para comprarme un Honda, o sea, ya descartaba esa posibilidad. Yo invertí plata y invertí harta plata en el auto y hay que seguirle metiendo plata, o sea, para que pueda andar adelante. O sea, ¿estás dispuesto también a seguir avanzando, cierto, y seguir invirtiendo para que el auto pueda ser más competitivo de lo que es? Independiente de la parte deportiva, ¿qué es lo que me estás comentando? No, sí, es independiente de eso, o sea, pero habría que hacerle varias cosas más. Dentro de esas y vamos cosas, a ver si que dice el otro piloto, o sea, no sé, la verdad que no. Pero dentro de esas cosas, ¿está pedir leva y electrónica? Claro, o sea, si todos le dan electrónica, le dieron electrónica, que igual me den electrónica a mí, a todos. O sea. Claro, ¿por qué? Porque hay que aclarar de que el Toyota no es el único auto que no se puede chipear el computador original. O sea, se puede hacer algo, pero sale muy caro hacer el. Bueno, tú lo sabes. Sí, por eso te digo. No es como la Honda que tú con un aparatito ya le mueves todo el Toyota es más complicado. Pero no estoy llorando. No, sí, estamos completamente de acuerdo. Antes de ir a la pausa, en la semana que pasó cuando estuvimos acá, uno de los puntos en cuestión era con Alejandro Ruiz, en la cuña que le tomamos, en la nota que salió. Ser proactivo. Sí, correcto. Que si le vamos a dar levas al auto de Víctor, también sí, el auto para el auto de Sandro, para el auto de ustedes.
Es una pregunta que la vamos a dejar para el otro bloque, ¿cierto? Porque vamos a ir a la primera, corte comercial, ¿cierto? Y vamos a retornar, pero analicen esta pregunta porque era una cosa que quedó dando vuelta aquí y que también se analizó en el programa anterior. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos en este Hablemos de Rally. Transportes Eugenio Filis Peña. Con más de 35 años de experiencia en el transporte y utilización de maquinarias con propósitos industriales, cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura. Para entregar un mejor servicio a nuestros clientes, hemos implementado un nuevo sistema de monitoreo satelital para nuestra flota de vehículos. Transportes Eugenio Filis Peña, a la vanguardia del transporte. En Edelmas somos expertos en materiales eléctricos y contamos con las mejores marcas. Tenemos todo lo necesario para realizar sus instalaciones eléctricas. Somos especialistas en iluminación y contamos con muchos productos más. Edelmas, en Croacia esquina España, llámenos al 71 40 50. Transportes Voinovich, una empresa de magallánicos al servicio de Magallanes. Experiencia y responsabilidad. El mejor servicio de fletes a cualquier punto de la Patagonia, chilena y argentina. Transportes Voinovich cuenta con equipos especiales para el transporte de ovinos y bovinos. Además, se dispone de diversos tipos de equipo, según su carga, así lo requiera. Transportes Voinovich, profesionales del transporte de todo tipo de carga. Rómulo Correa, 0183. Fonofax, 22-5308. Transportes Voinovich. Caracol Austral, tu centro comercial. Ponerse el PVC igual la pila y ver que quiénes van a ser las personas que podrían hacer ese reglamento. Estamos de vuelta acá en este programa porque estábamos siguiendo conversando durante el transcurso de la pausa y seguimos viendo. ¿Tenías esa opinión del tema de quiénes son las personas ideales o indicadas, cierto, para hacer este tipo de reglamento? Y que no surjan este tipo de conflicto entre pilotos en el fondo, porque al final terminamos teniendo un problema de pilotos, que no debería ser así. Un problema personal dentro del puesto. Claro, es bastante difícil, digamos, decir quién puede cortar el kick en esto, pero yo creo que hay mucho tiempo todavía, queda un resto de tiempo como para poder decir, ya, a ver, busquemos las personas. Y yo no la buscaría acá, en todo caso, lo buscaría en otra parte, quien nos pueda guiar por el tema, porque es lo que conversábamos recién. El auto de Sandro con el pacto de él tiene 10 HP diferencia. Yo creo que los HP diferencia en los autos que tenemos no es nada.
hay un tema reglamentario que se puso 201 HP, ¿no es cierto? Pero porque, espérate, esto en la hermandad no nunca surgió. Y años atrás nadie se dio cuenta de que habían autos hasta 80 caballos de diferencia. Bueno, corrían todos iguales. Los tiempos cambian, entendamos, ¿no es cierto? Pero yo sigo insistiendo, 10 o 15 HP no hacen la diferencia. ¿Qué dices tú, Sandra? Que no, no, o sea, para mi gusto no es nada personal, porque dicen ustedes que como que es personal, no, yo no lo veo así. No, no, es un reglamento que hay que cumplir. O sea, lo que pasa es que ustedes... Es un reglamento, o sea, que estaba hecho de antes. No deberían por qué tener este tipo de confrontaciones. No, no, el reglamento no estaba, perdón, el reglamento al principio del campeonato partió F. ¿Y después se cambió? Después se cambió. Bueno, hay que adecuarse a lo que está. No, perfecto. Pero entonces, es lo que, hablábamos. No es la diferencia que tenga yo con Víctor. Bueno, entonces yo con el gol. Ustedes tres, ¿no? Bueno, será así, pero por último tenemos un rally que ha ido surgiendo, no ha ido para abajo porque hay hartos autos. No, pero va a llegar un momento que la gente se va a aburrir. Ha ido y por último viendo tres autos. Tenemos un rally bien hecho y corremos y podemos correr. Que sería distinto no tener rally. Sin duda, pero podemos correr mucho más y yo no es porque compré el auto para llevarle la contra. Mejor que corramos un montón de autos más, pero hay que adecuarse a un reglamento y hay que cumplirlo, si es tan simple como eso. Pienso yo, si es una respuesta válida. Mira, pero... yo me voy a quedar tranquilo, ¿sabes cuándo? Cuando la comisión técnica o la gente del PRC me diga, sí señor, acá tenemos la maquinita para medir los HP, ahí les voy a creer el cuento. Hoy día no se los creo, ¿sabes por qué? Porque ellos están midiendo un número de motor que te dice que tiene tanto. Te entiendo, y lo que tú siempre has dicho, que puede traer un auto de Europa con todos los perros puestos y listo, van a mirar la ficha, el auto tiene 201, pero en realidad tiene 240 y tanto. Te entiendo. Cuando yo puse eso me trataron por nada. Hay que tratar en lo las posible cosas son así. De hoy día tú puedes traer un auto de afuera en el papel, la ficha diciendo 201 HP 197 y debajo tiene lo que se te ocurra, porque aquí ya pasó, las fichas técnicas, hubieron autos que entraron a correr y la ficha no, sí, todo parece que fue con una palmatada por la espalda, así pasa, y después el auto estaba afuera. Yo creo que hoy día todo se sabe, pero no hay cómo medir. Cuando eso se reglamente y tú digas, viejito, sí, el reglamento es este, pero tenemos esto para medir. Perfecto, yo lo entiendo. No, pero está muy bien, yo te entiendo muy bien. Pero primero que nada, tienes que estar dentro de los caballajes que te permite la seguridad. Lo que tenemos acá hoy en día, Río Gallego. Pero es que hay muchas cosas de esa forma. Ficha técnica ya, independiente. Que después tú... Lo que pasa es que ahí cae el tema que antes irnos a la pausa, en el programa anterior. O sea, tú lo haces en gallego, pero después acá tendrías que hacerlo todas las carreras. ¿Cómo, Víctor? Claro. Ah, claro. ¿Por qué? Porque las electrónicas son manejables, fácilmente, en vez de llevarlo al banco con toda la potencia que puede entregar al piso, le manejas la electrónica y lo dejas con 15, 20 caballos menos. Y efectivamente, todas las carreras de los motores. Claro. Pero, aparte hay un tema de la electrónica y que la electrónica es libre. La electrónica, pero yo te digo en cuanto a los motores. Como dice Yanko, del que trae a alguien un auto de afuera, le saca la culata y ve si tiene válvulas especiales. Claro. Habría que desarmar todas las carreras de los motores. Yo creo que toca en ese aspecto, no es tanto porque, lo que pueda venir de afuera, sin duda que va a venir muy bien puesto. Hoy día, a estos autos que tenemos nosotros, son autos tan bien hechos. Ya puedes ver el motor del Toyota, parece un reloj, ¿no? Parece un Rolex. ¿Cierto? Cómo es construido el motor. Entonces en estos Honda pasa exactamente lo mismo. Yo tuve la oportunidad de meterle mano un poco a mi auto y es un motor que se regula la válvula, un auto antiguo, y resulta que no tiene nada más de especial. Lo que sí, toda la construcción del motor obviamente lo hace ser un auto muy confiable, como todos los japoneses hoy en día. Aparte, voy a tirar dos o tres tips. Primero, lo que plantea Alejandro Ruiz es ser proactivo. ¿Sí? Que si le das leva al Toyota, hay que darle leva a todos. Todas las marcas incorporadas dentro de la categoría. Cualquier elemento para todos. Exacto. Pero también tira un tema de que tienes que lastrear según el caballaje. Pero ¿cómo sabemos cuántos caballos tiene? Mira, te pongo en el siguiente caso, el Chevrolet Astra. Tiene 137 caballos. Al Chevrolet Astra se le permitieron varias cosas. ¿Cuántos caballos reales va a tener ese auto? ¿Cuántos caballos reales tiene hoy el Nissan? ¿Cuántos caballos reales tiene el cuánto que se llama el SI con electrónica? ¿Cuánto? No, el auto Víctor no tiene nada, entonces efectivamente el Toyota no tiene
nada en el motor, o sea, no le permiten nada, entonces no podemos decir que tiene más, porque en realidad tiene los 187 caballos. Claro, tiene una caja nueva. Tiene una caja, pero la caja no tiene directa relación con la cantidad de caballos que tiene el motor. Es un tips. Segundo, con el tema del lastre, no podemos lastrar sin saber cuántos caballos reales tiene. Y tercero, si es tanto el problema de los 11 caballos, en los rallies ha sido demostrado, el Type R no ha ganado ninguna carrera, el SI las ha ganado todas. ¿O no? Acá nos hemos corrido. En el PRC, en la primera fecha de Punta Arenas, el auto corrió. ¿Y ganó? Ah, sí. El auto corrió el... ¿Tú dices el del Dani? No. El Type R de Yanco corrió en Punta Arenas. ¿Ganó? No. Entonces, ¿hay tanta diferencia en los 11 caballos? Pero no podemos, como decía en ese momento, no sé quién fue, si Ruiz o Fito, no podemos... Hablar de piloto. Claro, hablar de piloto. Que o ganó Yanco o no ganó Yanco. Estamos hablando del auto, de la potencia del auto. O sea, es distinto, son dos cosas totalmente distintas. Porque quizá, sin subestimar acá al amigo Yanco, capaz que lo corres tú y ganas. Estamos hablando de potencia de auto, no de piloto. Exacto, no está bien ahí. En relación a la proactividad, lo que decía Yanco, ¿tú estás de acuerdo, Yanco, que si... pidamos leva para todos, a todos los de la categoría se le ponga leva, o todos los, cualquier implemento que se le pida, no sé. ¿Para qué le daríamos tanta vuelta al cuento? Le pones una letrita F y termina el cuento. Claro. Si yo le empiezo a dar eso, lo otro, la leva, que esto y lo otro, entonces ya... Claro. Más fácil es la solución. Ah, cierto. Ahí ya se dispara el tema y... Si esto yo lo veo más que nada, y lo encontraba muy bien, como PRC, querer frenar el caballaje, querer frenar la potencia, porque si no... Como dice Yanco, mejor ponerle F. Ya, yo igual soy partidario de eso. Si empezamos a ponerle más cosas, mejor libre total. Porque la esencia de este reglamento era esa. Llegar a que no nos peleemos con más caballos ni más potencia. Que nos pulamos como piloto, no sé. Pero, por ejemplo, el auto, el Nissan o el Astra, ¿cuántos caballos tiene? ¿De fábrica? No. Así como está el reglamento hoy en día. ¿Tendrá 200 o 210? Ah, qué sé. Ah, bueno. Esa es la historia sin fin. Bueno, ese es el tema. Por eso te digo yo que es más fácil. A ver, en un momento se dice que uno le pueden, como te diría, a nuestro auto, por ejemplo, a mi auto, quitarle cosas. La verdad que no puedo hoy día. ¿De dónde saco un computador, no es cierto, para ponerle ese auto? Claro, capaz que sea más negocio comprar otro auto que ponerle un computador. Invertir un montón de plata para deshacerte de eso y quedarte con otro, bueno, es totalmente... Ah, bajo la base que no hay nuevo. Y cómo se llama, el computador en sí debe costar hasta como un auto en la calle. Ya estamos dando vuelta a lo mismo, o sea, ya... Por eso digo, hay que buscarle la forma de que ustedes... Yo creo que a tu auto hay que darle cosas para equipararse con lo otro. Hasta ya, ahí no es así. Ya están... Pero también entramos lo mismo, ¿cómo mides todas esas cosas? Pero bueno, ahora habrá que hacerlo como le gusta hacerlo al PRC, con números, ¿no? O sea, ya no, yo no lo veo tan difícil, porque ya se sabe por vía técnica cuántos caballos tiene el auto. Y se puede saber a PP, no ¿cuánto a PP aumentaste con tu escape? Porque no. Pero hay un tema, Sandro, sí. Para el Honda hay variedad, hay un escape que vale 3 millones de pesos, que es Mugen, y quizás aumenta cuántos caballos, ¿viste? Entonces, si tú no homologas cosas, que era lo que se conversaba en el programa pasado, que se planteó de homologar, ok, ya le dice, y se le va a dar un múltiple escape, pero este múltiple escape con foto y número de parte, al Toyota se le van a dar las levas, ok, estas levas con número de parte, estas medidas de alzada y de cruce. ¿Me explico? Para que resulta que si no encarece el costo de la inversión y del ¿cómo se llama? En el fondo te están dejando la elección a ti y a tus similares que tengan el mismo auto, que ustedes tengan la posibilidad de elegir qué elementos quieran pedir. Si se equivocan durante el campeonato, es una responsabilidad de ustedes. Y el próximo campeonato ustedes van a ver si ese elemento lo van a reemplazar, si sirvió o no. No encarece el desarrollo. Claro, no encarece el desarrollo. Lo mismo para el Toyota, en este caso tendrías que hacer pareja con Javier Soto, en el caso de Yanco tendrías que hacer pareja con Yaco, y no sé, pues Juan Carlos en este caso
él tendría que apelar o no, o no, no, no tiene que apelar nada. Si es el único auto que se va a presentar, él en realidad presenta. Los Nissan son dos Nissan que hay, se juntan entre las dos marcas y entre los dos pilotos y dicen, ok, esta es la leva. El Mitsubishi Lancer lo mismo. O sea, yo creo que por ahí es la única forma, porque si no, tú dices cuántos caballos entrega un ¿tú sabes cuántos caballos entrega un escape, Sandro? Creo que entre 8 y 10. Claro, creo. ¿Tú? No. 5, qué sé yo. La verdad que bueno, es que ese es el problema. Que si no tienes cómo medirlo, da lo mismo lo que te entregue. En el banco. Es un chiche que a la larga hasta te puede tirar hasta para atrás. Claro. Pues, un chiche que a ti te gusta verlo cromadito en el cañón. Después, pónselo. ¿Y qué dice el otro piloto que vinieron al programa pasado? Bueno, la vez pasada los pilotos que estuvieron acá se mostraron dispuestos a que ingresen nuevos pilotos. Ese era el que no. Nuevos autos. Y pero también fue, o sea, no sé si fue tan clara la exposición de ellos de qué es lo que igual iban, podrían llegar a pedir o qué llegar a ceder. O sea, creo que hoy día en la nebulosa, tanto como la tenemos en este panel, la tuvimos el programa anterior. O sea, y no se va a definir hasta que no haya la reunión donde ustedes van a participar y les van a preguntar definitivamente qué va a pasar con eso. Ahí nadie se va a poner. Y es más, puede que a lo mejor hasta esté definido qué es lo que se le va a dar y qué va a pasar. Hoy día pasa hasta un problema, Chagui, dentro de la categoría, de lo que se viene dando en la categoría. Por ejemplo, la categoría dentro de todo tiene una parte del reglamento que también hay que mejorar, que yo la he visto, digamos, como muy negativa para los pilotos, y está reglamentado, es el hecho de que hoy día está abierto a que yo a Sandro le pongo la pata arriba a la mesa y le hago desarmar su motor entero. Yo creo que eso sí que es perjudicial y que es lo que hay que cuidar. Hay que tratar de evitar de no desarmar esos autos por ningún motivo, porque dentro de todo son muy costosos en hacerlo. Le quita la vida útil al auto en el fondo, ya le estás metiendo mano a una cosa que viene de fábrica y que vas pueda correr 2 años con el motor si no te pasa absolutamente nada. Entonces esa es otra parte que hay que entrar a ver dentro de lo que se pueda manejar el reglamento, y todo te indica que la cuestión va para ponerle la letra F, te das la mano y te vas por tu casa. Víctor, ¿tú qué piensas de eso de que en un minuto dado ganas la carrera y viene Perico los palotes y te pone 200.000 pesos para que desarme tu motor porque quiere ver las bielas, porque en tu marca tienen que ser estándar? Tú con 200.000 pesos no armas ni... La verdad que yo coticé los repuestos del auto en todo caso y bastante caro, así que no, la verdad no sé. Lo que pasa es que pasa ese punto porque hoy en día el reglamento permite de que pase esas cosas. ¿Por qué? Porque al SI, a los autos más de 190 caballos, no se le permite nada en el interior del auto, del motor, perdón. Versus a los autos que tienen menos 180, creo. Sí, 180 o 178, se le permite biela, pistón. Entonces hay un mix de cosas. ¿Qué pasaría si a ti te vuelven a decir, tú ya rompiste un motor del SI en la hermandad pasada, por mala fortuna? ¿Qué pasa si ahora terminas la carrera y ganas y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que ver las bielas. Tienes que comprar empaquetadura, pernoculata. Bueno, pero el campeonato pasado se desarmó un auto, ¿cierto? Por el tema reglamentario. Sí. ¿Cierto? Y este año no se desarmó el campeón. De hecho, se midió la relación de compresión, que la categoría es libre. Pero permitía que se lo desarmen completo, pues así tenía que ser. ¿Ya? Yo entiendo el daño que hay dentro de lo que hay. No sé. A un futuro, que uno pudiera estar dentro de la categoría, ponle la firma que a mí me van a sacar hasta la última tuerca. Entonces eso es lo que a mí me gustaría, de que hoy día se converse y se equipare. Porque yo sé lo que puede pasar mañana. Hoy día ya no pasó con un auto en una categoría. El campeonato pasado sí. Entonces esas son cosas que hay que dejarlas claras desde antes también, que son muy importantes, porque yo creo que, a ver, cualquiera que quiera poner elementos en este tipo de motores, no hace un trabajo, pero finísimo, y en un banco obviamente no sirve nada que le coloque o que le cambie pieza. Estos autos vienen tan bien construidos, como te vuelvo a repetir, que es gastar plata al cohete si tú te pones a cambiarle piezas al interior del motor, si no le cambias un sinnúmero de cosas, de sensores, esto y otro, ahí sí que lo encarece. Y fuera de eso tienes que tener
todo un sistema de banco, obviamente, para poder dejar todo eso ordenado a lo que tú le pusiste. Sandro, con respecto a eso. Estaba atento aquí. No, ¿qué pasa? Hoy en día el reglamento está para desarmar el auto. Ah. No, no, igual que Yanko, no. O sea, no, no lo encuentro bien porque, como dice él, viene un motor de fábrica que no, nunca nadie lo va a armar igual. Puede quedar cualquier detallito en la pura preta de la culata que te puede romper el motor, entonces no, no está bien, o sea, debería que, no sé, en el momento que llega el auto a Zona Franca, sellarlo, pero tampoco es la idea porque de repente uno va a querer cambiar algo, no sé. No, únicamente yo creo que lo va a cambiar el día que se rompa. Claro. Obviamente pero la solución es dejar el interior libre. Porque es la única forma que no te desarmen el motor, dejando la relación de compresión, una relación de compresión estándar, que hoy en día tiene la máquina para medir la relación de compresión, el interior del motor puede quedar libre. A ver, yo creo que sí, porque, a ver, yo puedo poner un a ver, hoy día un motor, hablemos de un motor Volkswagen, o capaz que de un Nissan, o el auto de Juan Carlos, ¿no es cierto? Con un exceso de vuelta, ¿cierto? Una equivocada, una marcha, obviamente se va a romper. Y yo tengo una afirmación que está grabado, ¿no es cierto? En imagen, dos errores míos, ¿no es cierto? En la recta de una ICIN, poniendo de quinta a cuarta, ¿cierto? A 9200 vueltas. Y el motor no se rompió, eso te da de la forma que está construido el motor, ¿me entiendes? Que no es una cosa que tú digas, el auto, claro, el motor capaz que hasta bielas especiales ya viene construido. El motor Honda es, no solo el Honda, el Toyota es tan bonito como un, capaz que es más lindo el interior del motor del Toyota que un Honda, de la forma de lo tan bien construido que es. Entonces, por eso, a eso es lo que voy yo. Tú no sacas nada de ponerle una biela especial, manda a saber cómo será. Yo no siquiera sé cómo es la del Honda, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa es una parte que hay que fijarse bien en el reglamento y que no perjudique a nadie, porque o bien lo haces para uno o no. Debe ser, o sea, de hecho los autos vienen tan bien construidos que no, yo por lo menos no haría nada, no le pondría ni por si acaso que la biela especial. Que no, no, por eso yo a eso lo yo digo, no lo haría, tampoco lo haría. Hay gente que lo va a hacer, no sé, pero... Que Sandro entiende una cosa, viejo, el auto va a correr exactamente lo mismo. Lo despreparan el auto, como dicen. Al final sí. El auto anda menos que de fábrica, exacto. Entonces mejor dejarlo como está. Lo hizo un ingeniero japonés que... Víctor, ¿tú? Es un motor de carrera, o sea, no... Igual que el Toyota, igual tiene que hacer la misma tecnología del Honda. Es un motor de carrera, una tapa Yamaha. La verdad que... Con cilindro... No, igual que una moto, o sea, no hay nada que hacer, claro. No hay nada que hacer ahí. ¿Qué vas a inventar eso? Claro, por eso no, te digo yo, entonces eso es lo que hay que cuidar, porque en un momento dado voy a decir, bueno, si así como los motores están bien hechos y están diseñados, los reglamentos igual están hechos y están diseñados. Lamentablemente no los copiamos. Claro. Está todo inventado y está todo hecho. Sí, eso es cierto. ¿Mm? Los reglamentos para esta categoría está hecho. O sea, sí, pues. Es como dice el presidente Larad, sí. Para matar la ignorancia hace falta un clic. Nada más que eso. La ignorancia se quita, la tontera no. Claro. Oye, muchachos, estamos llegando al final del programa y creo que quedó bastante claro, no solamente para nosotros, sino que para los televidentes, cuál es el futuro de esta categoría, cuáles son los grandes inconvenientes que tiene esta categoría y seguramente de aquí va a salir humo blanco, no de este programa, sino que de la reunión que tengan todos los que se vayan a reunir en la reunión citada por el PRC. Y a lo mejor tenemos, gracias a Dios, el próximo campeonato a no solamente tres pilotos, sino que 10, 8, no sé, los que ves autos corriendo. Eso es. Gracias, David Loco. Autos. Pero antes de cerrar, se nos está acercando a pasos agigantados el Gran Premio de la Hermandad. Me imagino que con muchas ganas están esperando esa tremenda carrera. Son 40 años, así que vas a estar presente, Yanko, en la versión número 40 del Gran Premio de la Hermandad. Mira, todo esto que viene de atrás con este tema de la 2000, la verdad que no estoy muy motivado. La Hermandad siempre es una carrera que llama mucho la atención. Estoy en un tema muy metido en la parte laboral, pero sí, obviamente, las ganas siempre están, el auto está. No he trabajado ni he movido ni una sola tuerca hasta ahora.
Pero lo importante es que el auto está construido, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar unas piezas en, como te diría, en la distribución de mi auto, y el auto estaría participando, así que la verdad que vamos a ver la motivación que nos da de aquí hasta que termine todo este tema reglamentario, y eso total tiempo tenemos. Cuando uno está construyendo un auto como fue el año pasado, que tuvimos que hacerlo bastante, con bastante apretado, digamos, todo, pero hoy día el auto está, así que no me preocupa si lo tengo que terminar el último mes. Sandro, el año que pasó clasificaste en primer lugar, arrancaste primero en la ruta desde Porvenir hacia... Nos abrió los primeros 200 kilómetros. Claro, sí. En el kilómetro 200. Así que me imagino que estás motivado y estás también, aparte de lo que... Aparte de toda la problemática esta que se resuelva ahora en la reunión, me imagino que también apuntas bastante a tu participación en el Gran Premio de la Hermandad. Un año más, y sobre todo me parece que tienes una responsabilidad sobre tus hombros. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegó el momento de ir a avanzar ese pelito más que le está faltando. El otro día veía la entrevista que le hicieron a Marco Sepúlveda en el programa de nuestro buen amigo Juan Pablo Yerzo, y en la cual nuevamente insistía en la autocrítica que tienen ustedes, pero esa autocrítica tiene que ir adosada, ¿cierto?, o de la mano con las soluciones, y veo que las soluciones para ustedes no se les está dando. O sea, parte, ¿dónde está la solución? En parte sí, yo lo veo, la verdad que no, yo nunca me he vuelto loco con el tema de las carreras, sino que siempre me trato de auto bajar las revoluciones pensando que es una diversión, ¿no? Si yo corriera por plata, ten por seguro que buscaría toda la instancia para mejorar el auto, el copiloto, yo, todo. Pero como no es así, es un deporte bonito que nos gusta a todos y hay que pasarlo bien antes que nada. Yo pienso que vamos bien, o sea, hemos progresado un montón, que si bien es cierto también nos falta un montón, pero estamos ahí, o sea, estamos al lado del líder, como dice Yanko, pero también hemos ganado carrera, hemos ganado varios tramos, hemos tenido mala suerte, como todo, qué pinchazo, qué esto, qué lo otro, pero estamos ahí, o sea, en la punta, ya fácil, falta una P quizás de suerte para terminar. El año pasado, como dices tú, íbamos muy bien, y un error mío, más que nada, rompimos el auto, pero el momento que anduvimos íbamos bien, y eso nos pone contentos y con ganas de enfrentar esta hermandad con otra visión. Ya el año pasado no conocía tanto el auto como ahora, cambiamos la hoja, que nos ha ayudado un montón Jaco ahí a hacer otra hoja que la vamos a hacer completa ahora. El tema de la misma hoja de ruta, el año pasado no, prácticamente no hicimos por un tema laboral que tuve igual ahí con un accidente en un camión, que de hecho casi no corro. Sí, claro. Entonces, si ahora partimos antes, qué sé yo, un mes antes, todo lo que sea, haciendo hoja, haciéndola bien fina y concentrándonos bien en la carrera, yo creo que podemos andar bastante bien. Y Víctor, la verdad que te hemos tenido en la ruta infinidad de veces ayudando a los equipos diferentes, pero nunca has estado presente en el Gran Premio de la Hermandad. Creo que llegó el tiempo y debes tener las ganas de estar participando en el Gran Premio de la Hermandad. Son 800 kilómetros, que son kilómetros que no ni siquiera se alcanzan a hacer en un campeonato entero. Creo que sería muy beneficioso, por lo mismo que iniciamos la conversación, que tú dices que necesitas tener más roce y que necesitas conocer el auto. ¿Vas a estar presente este año en el Gran Premio de la Hermandad? Bueno, la verdad que en eso estamos, o sea, el auto ya está desarmado completo, tú ya sabes la... Sí. Las circunstancias. Que no fue error mío. Y bueno, así como tú dices, siempre he ido, o sea, todos los años voy a ayudarle a Sandro, a Yanko, a Yaco. El carro lo tengo con el carro. Hay que enderezarlo. Y bueno, la idea de este año es ir a participar para ellos. O sea, esa es la idea, el gran paso que voy a dar. O sea, para mí es un gran paso porque, como tú dices, yo conozco el camino harto, pero un auto de carrera diferente, o sea, ¿no? Totalmente diferente. Así que, hacer kilómetros. Ese, kilómetro. Pero muy bien ahí, Toco, porque como ha corrido todos los rallies,
son 800 kilómetros al tiro. Se me ocurre una idea, el problema es después que hagan los kilómetros, ¿cómo para el Toyota? Esa pregunta ya surgió hace rato en un montón de pilotos, así que... Sí, vamos a pedir auspicio a Transporte Bueno y... No hay problemas. Bueno, me parece bien. Y bueno, Vitoco, que hayas tomado la decisión de ir a correr a este gran premio de la Hermandad, te va a ser una tremenda ayuda y seguramente vas a... Por eso no quiere ir, po. ¿Ah? Por eso no quiere ir. Sí, claro. Sí, ahora le toca hacer de auxilio. Nada más. No, yo no tengo problema, ahora... Me quedé sin carro para llevar mi auto re grande, ese problema que tengo. Entonces, vamos a conversar con Transporte Bueno, a ver si arrendamos un camión para llevarlo a UPI. Naki, sí. Jaco, estamos finalizando este programa. Creo que fue muy entretenido. Yo tengo una frase. Ah, sí, para el bronce, te lo voy a dejar al final para que tú la digas. Nos vamos a despedir porque este fue un extraordinario programa. Gracias a la productora de Los Buenos Muchachos. Gracias también a TVR, nuestra casa televisiva. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos también. La próxima edición para seguir debatiendo y analizando del futuro de esta disciplina tan buena y tan linda que nos gusta, que es el PRC. Jaco tiene una frase que la va a acuñar aquí y ojalá que quede dando vuelta en este ambiente deportivo, en este ambiente de las carreras, en este ambiente del rally y que sirva también para todos los deportistas que practican de alguna u otra forma este deporte tan lindo que es el automovilismo. No es mía, hay que aclarar. Dentro de averiguar y todo, me pasaron este dato, que la calidad del rival surge la magnitud de la victoria. Ahí está. La pelota queda botando para el resto. Sí, para que vayamos avanzando. Una frase más. Esto fue todo, hablemos de rally, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias.